No es casualidad que hoy Jacoba y su esposo estén con nosotros, como no es casualidad que nosotros estemos aquí en este día de hoy. Dios te conoce, te ama. Él te ha traído porque quiere pulir esa joya preciosa. Ayer precisamente el Evangelio reflexionábamos acerca de esto. Yo soy la vid y ustedes los amigos. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. ¿De qué le servía que el muchacho trabajara en esa empresa? Carro del año, dos celulares, una salud física aparentemente de hierro, cuando le estaba faltando lo esencial, que era el amor de Dios y el amor de su familia, era el perdón de Dios y el perdón a su padre. Y el Señor le dio la gracia porque Dios lo llamó, porque Dios lo escogió, porque Dios lo amó y Dios lo destinó a ser luz. Aleluya. En este momento dile: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi historia, tú conoces mi familia. Señor, en esta noche es mucho lo que me estás pidiendo y no me lo esperaba. Aquí hay personas que necesitan perdonar, que han luchado por hacerlo, pero solo no va a poder. Necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios. Esta noche vamos a llenarnos de esa presencia para que Dios nos dé la gracia de perdonar. Hermano, y perdonar no es necesariamente tomar un teléfono y llamar a esa persona que te hirió. No. Quizás el Señor no te pida tanto y puede ser que sí. Perdonar es recordar el mal que te hicieron y pedirle hoy: Señor, en tu nombre lo perdono, porque esta herida me está destruyendo y tú me quieres feliz, porque me está haciendo daño esta falta de perdón al que me dañó. Señor, y aunque no se lo merezca, porque necesito levantarme y ser feliz, y porque tú me perdonas, voy a perdonar a la persona que me calumnió, a la persona que me señaló, a la persona que me criticó, a la persona que me ha hecho tanto daño en este año. En tu nombre, Señor, yo lo perdono. Deja que el Espíritu de Dios con la canción en este momento te abrace, te inunde y te llene de su presencia. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión.
en este momento esa gracia que tú estás recibiendo es la gracia del Espíritu Santo para tú perdonar. Tú puedes estar en la iglesia 30, 20, 40 años, pero si tú no perdonas, hermano, tú no creces. Perdonar es crecer, es liberar. En este momento yo te invito que tú le entregues a Dios ese dolor. Aquí hay personas muy heridas porque a ti te ha herido tu mamá, tu papá. Aquí hay personas que están heridas porque su papá le daba golpe a su mamá. Aquí hay personas que están heridas porque cuando eran niños no les supieron dar cariño. Aquí hay una persona que está herida porque su papá le maltrató mucho con golpes y le decía constantemente que él no servía. Hermano, Dios está aquí. Dios está aquí y Él conoce tu necesidad. Tú necesitas sanar. El Espíritu Santo se ha derramado con poder. Dios se ha derramado aquí con toda su gracia. Pero si tú te trancas, si tú te cierras, tú no vas a salir aquí cambiado. Tú no vas a sanar, tú no vas a ser liberado. Tú necesitas abrirte a esa gracia. Deja que Él actúe. Hasta que yo no le di la oportunidad a Dios, yo no empecé a cambiar. Y el día que yo decidí ya que yo voy a perdonar a esas personas que vinieron, hermano, yo empecé a vivir. El Señor me liberó y hoy día voy por el mundo gritando que estoy sana y que Cristo tiene poder. Levántate en el nombre de Jesús. No es justo que te hicieron tanto daño y que tú todavía sigues guardando ese rencor, que tú todavía sigues guardando ese dolor. Aquí está Jesús, dice su palabra, que por sus llagas nosotros somos sanados. Hay gente que viene a la iglesia buscando milagros grandes, como buscando una persona que se levante de una silla de ruedas. Hermano, yo soy testigo que eso ha pasado. Yo he visto gente sanar de cáncer, yo he visto gente sanar del SIDA, hermano, pero el milagro más grande es el milagro de que tú aprendas a perdonar. Hay cosas en la vida que son tan importantes como una sanación física, y esa sanación interior, hermano, puede llevarte a ti a una persona nueva. Una persona puede vivir años con un cáncer, puede vivir años con un dolor de espalda, pero una persona con el alma herida, llena de rencor, llena de odio, llena de cosas en su corazón, dura menos de 20 años, hermano, porque eso te carcome por dentro, como una lepra que te va comiendo a ti. No eres tú el que sufre, a mí no es esa persona que te hirió, que está sufriendo, eres tú que te estás encarcelando. Suelta, yo te invito a que suelta, porque el milagro que Dios quiere hacer en tu vida es que tú perdones. El milagro que Él tiene, que Él quiere hacer en tu vida, que tú sanes. Hermano, dale la oportunidad. Jesús está aquí, Él está con los brazos abiertos. Yo recuerdo que muchas veces he ido a grupos de oración donde le imponemos mano a las personas, hermano. Hay momentos de gracia. Jesús no necesita pasaporte. Él aquí está presente y Él va a tocar a cada uno de nosotros individualmente con tu necesidad. Y sabes que yo no te voy a imponer la mano. El mismo Cristo te va a poner la mano en este momento. Y Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. Pero déjate sanar por el Maestro. Dile, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Como el ciego de Jericó que le gritaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Basta ya de seguir herida. Aquí hay una mujer que el esposo le fue infiel, y aunque él ha cambiado, ella no ha podido perdonarla. Hermana, suelta el pasado y empieza a vivir y pídele a Dios la gracia hoy de perdonar de corazón. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día que tú empiezas a vivir de verdad. Hoy es el día que tú empiezas a sanar, a dejarle a Dios que haga esa obra en ti. Yo te voy a invitar que tú le digas a Dios, Jesús, ayúdame porque yo no puedo más. Ayúdame, háblale. Jesús dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Hermano, hace más de 20 años de que yo clamé a Dios. Estaba herida, era suicida, traté de quitarme la vida 3 veces. Yo caí en un hospital, hermano, y yo estoy sana para la gloria de Dios. Tú también puedes sanar. Yo te invito que a través de esta canción, que tú le digas a Jesús, Jesús, yo te necesito.